a todos, desde el respeto y estar en todos los actos, celebrarlas a tope y hacer que todos que os acompañen disfruten de todos los actos que hemos preparado desde el Ayuntamiento. Este año me acompaña como pregonero uno que lo conocéis todos, Jesús, más conocido por ser. Es un ultramontista amateur, es capaz de estar hasta 42 horas de marcha, para lo cual se necesita una gran fuerza mental y física. Esperemos que algún día nos dé una sorpresa para todos, que venga con la recompensa que él os desea. Y yo solamente quiero deciros muy felices fiestas de agosto. Buenas tardes, querido pueblo. Lo primero de todo, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Albeta el haberme dado la oportunidad con todos vosotros. Es un auténtico honor y orgullo para mí. A su vez, me gustaría agradecer a Alberto Ramos el apoyo que me ha brindado difundiendo mi trayectoria durante estos meses, dando a conocer mi deporte, las carreras por montaña. Mi pasión por la montaña, lo que me derivó a conocer y practicar este deporte, vino a través de tener que superar la etapa más dura de mi vida. Con la ayuda de mi amigo Manolo, comencé a descubrir un mundo nuevo. Empecé a practicar deportes como el atletismo, la escalada, el alpinismo. Todos ellos ayudándome a reconducir mi vida, absorbiendo los valores del montañismo imprescindibles para obtener el disfrute de estas actividades, destacando el esfuerzo y el sacrificio. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué se descubre en las carreras de montaña? Muy sencillo. Mi hermano y mi cuñado le dieron la mano durante mucho tiempo para que pudiera correr con ellos y así ganar más capacidad de vida para poder disfrutar más de nuestras salidas por la montaña. Me negaba rotundamente, amparándome en el argumento de que no valía para correr. Un día decidí. ¡No, no, 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 no,